Sí, llevan leyendas. Se han desconectado todos, ¿no? Por lo que parece. Ha pasado lo mismo. Sí, A muchachos, ver, ahí sí. van a rehostear. Ok. Sí. Así que bueno, yo ya estoy adentro cuando quieras. Bueno, igual voy a ir hablando un poco del match. En principio, sí, bueno, va a estar tanto como lo que es Team Dignitas como No Tie Hunter. Creo que la verdad, yo por lo menos, bueno, estoy muy ansioso por este encuentro, porque sin lugar a dudas, en el equipo de No Tie Hunter se ha agregado uno de los jugadores legendarios de lo que sería el ámbito profesional de Dota 1 y 2, que es Loda, ¿sí? Que estaba en Zenith, participó para Zenith en el The International, se fue a vivir a Singapur y todo, y ahora, bueno, realmente creo que va a ser muy bueno verlo en este nuevo equipo. Junto con también la incorporación de Aki y de Admiral Bulldog, ¿sí? Bueno, lógicamente, nada. Aki jugaba en lo que era CLG, no tenía acostumbrado por lo menos a jugar con lo que era Enchantress y esos tipos de gankers. Así que bueno, vamos a ver entonces cuánto tarda ya en arrancar. Nos ha pasado dos veces lo mismo, es una lástima. ¿No, Corsario? Sí, por supuesto. Ni hablar. Pienso exactamente lo mismo. Creo que bueno, de todas formas, bueno, para los que recién se conectan, primero avisarles que Navi acaba de ganar su encuentro ampliamente frente a la gente de Pulse. Ha pasado lo que sería en las semifinales de mañana, BO3. Ahora juega lo que es, bueno, No Tie Hunter versus Dignitas. Más tarde creo que juegan Empire MTW, ¿puede ser? Así es. Sí. Juega luego de este encuentro. Viene Empire con el nuevo equipo de MTW que va a jugar un partido oficial luego del fracaso que tuvieron en el International de la edición pasada. Y el último partido sería entre Complexity de Standing, teniendo a Bulba y a Korok, contra el Team Zero, el team comandado por Kuroki, Bambú. Recordemos que no está Sing Sing, así que vamos a ver quién es el quinto integrante de ese equipo. Vamos a ver qué pasa. Todavía no comienza, ¿eh? No sé si parece que se fue alguno. Way Too Sexy es el que falta y también falta Loda. Quizás crasheó su Dota. Vamos a ver. No, pero vamos a estar sorteando tres beta keys, me informa uno de nuestros co-casters y Powan, mi amigo personal, así que estén atentos, vamos a estar sorteando tres beta keys para nuestros seguidores, ahí les vamos a decir cómo lo vamos a hacer. Y claro, como tú bien decías, llegó una oleada masiva de beta keys, así que esto se viene a venir que cada vez va a estar más cerca el juego para todos. Sí, mira, tengo que confirmar un poco algo con Sipo, pero yo creo que dentro de estos días vamos a estar sorteando las betas, tanto en nuestro Facebook o como en el stream, para que la gente pueda disfrutar de este maravilloso juego que tenemos y puedan vivirlo ellos mismos. Así que toda la información se la vamos a hacer saber a través de nuestro Facebook. Bueno, parece que ahora sí, por fin ya están. Me informan que no se escucha Corsaro en el Sí, stream. no, sí. O sea, no, ustedes sí se escuchan. Yo no, lo último que hablé no se escuchó. Ah, bueno. Fue un pequeño fail de micrófono muteado. Bueno, parece que la van a lanzar. Klausen, ¿lo hacemos desde cero? ¿Todo no? Continuemos nomás, no te preocupes. Ok. Mi pregunta es si se Bueno. alcanzó a ver desde. Si se alcanzó a escuchar cuando presenté los equipos. Bueno, en fin. Bueno, haciendo entonces el resumen, ya estamos entrando a lo que respecta a los bans y picks de cada uno de los héroes. Ahí está, en la parte superior de la pantalla podemos ver a los chicos de Team Dignitas y en la parte inferior a los chicos de No Tide Hunter Attacker. Cuéntame cómo se viene este encuentro.
Sí. Bueno, empezando, vamos a ver entonces a la gente de No Tie Hunter. Bueno, con dos, creo que hasta tres, dos nuevas incorporaciones, que son Loda y Aki. Loda, ex jugador de Zenith, y bueno, uno de los jugadores, o si no, el jugador creo más antiguo de todos. Y después, obviamente, bueno, Aki, que viene de lo que es CLG, que jugaba con Pazca, con la Cosmi, y demás. Mientras que Dignitas, que es lo que sería el viejo Potom Bottom, previo a lo que era el de International, bueno, mantiene su equipo, por lo menos hasta lo que era. Ahora Dignitas ha jugado la final de la ESWC, le ha jugado la final contra Navi. Fue un torneo que no tuvo tanta importancia como el año pasado, ya que hubo equipos bastante extraños, por así decirlo, ¿no? Mientras que el año pasado había participado iHome, había participado, bueno, todos equipos super profesionales. Y este no fue tan importante, pero bueno, fue la final Navi Dignitas, que ganó Navi ampliamente por 2-0. Así que bueno, ahora vamos entonces a lo que serían los Bouncy Picks. No Tie Hunter va con el first pick, ha baneado al Bounty Hunter y ha baneado al Bad Rider. Y mientras que la gente de Dignitas baneó a Achen y ha baneado a Sven. Hace demasiado tiempo no veía el ban de Sven. Que no hay que olvidar de que obviamente Sven ha sido muy bufeado y ahora es muy tenido en cuenta por los equipos. Darkseer entonces pasa a ser lo que sería el primer pick para la gente de No Tie Hunter. Vamos a ver cómo se acomoda también la gente de No Tie Hunter, o sea, quién juega en cada rol. No han baneado a Lone Druid y me parece que puede ser una muy buena opción para Eternal Envy, que es el capitán de No Tie Hunter, para piqueárselo a Admiral Bulldog, que todos sabemos que, por lo menos los que no saben, Admiral Bulldog tiene, no sé, ponele que tiene 1000 partidas de Dota, bueno, tiene 800 jugadas con el Lone Druid y realmente es su personaje preferido, es muy bueno con él. Pero vamos a ver, seguramente ya ha cambiado un poco también sus estrategias. Vamos a ver, entonces Dignitas tiene la posibilidad de ir por... puede ser por Templar, puede ser por... No creo que, bueno, Morphling Awi 2000 es muy bueno con él, pero... ha sido un poco nerfeado y ya no es tan utilizado. Creo que no lo vi más al Morphling desde que sufrió el nerf. No, Corsario, viste que ya no se ve más al Morphling. De hecho fue... no me recuerdo el detalle exacto de cuál fue el nerf, pero fue cosa de que se aplicó dicho nerf y desapareció. Sí. Y lo que pasa es que gasta más mana cuando morfea fuerza agilidad y no puedes atacar mientras estás en la ola. Un par de nerfs importantes. De todas formas sigue siendo bastante OP, pero bueno, es como que se prefiere usar otras cosas ahora. Entonces vamos con los teams de Dignitas, Templar, Assassin y Yakiro, y responde automáticamente, gracias por hacerlo porque si no quedaba como un tonto, responde automáticamente el Lone Druid. La gente de No Tie Hunter. El peluche asesino, así es. El peluche asesino. El elfo. Se transforma en osito y con Chaos Knight. Wow. Bueno, fue con un... bastante agresivo, ¿no? Si lo piensas, un Darkseer, que es muy agresivo, que tiene su Iron Shield, que tiene su Surge, que tiene su... Y obviamente lo que sería su Wall of Replica. De todas formas fue extraño haber picado el Darkseer y no haber ido ni por... Bueno, Tie Hunter no creo, pero no haber ido por Enigma quizás. O no haber ido por algún... No sé, por algún personaje que haga combo con su Vacuum. Está bien, todavía los puede piquear, pero ha preferido por Lone Druid y Chaos Knight primero. Quizás para asegurar sus picks. Y luego ver qué combo puede llegar a hacer el Darkseer. El Shakiro ya no está. Por ende, si ya no está Shakiro, vamos a ver. ¿Por qué decide ir? Dignitas tiene la posibilidad, a ver, tiene un support, tiene solo mid. Puede piquear un poco a carry. O tal vez puede ir directamente por otro support y o jungler. De hecho, es probable que... Shaufianda. ¿Qué fue eso? ¿Aló? Sí, adelante nomás. Shaufianda aparece ya en los campos de batalla. Interesante elección a Daquiero, Sí, Crucero, se escucha como si estuvieras... No sé, raro. Sí, yo también te escuchaba así a ti, pero... Ahora sí. Ahí se arregló, sí. Ahora sí. Sí. Claro, fue como raro, fue como que te empecé a escuchar raro y no pensé que eras ti. Bueno, tú. Chao, Fiel, entonces, ha sido el pick de lo que sería.
perdón, Sebas Fien ha sido entonces el pick de Dignita, muy bueno pensando en el hecho de que vuelva, ¿no? Este, viste, super carry nuker a la escena competitiva. Calculo será utilizado por AWI 2000 en la botlane con Shakiro de support. No necesariamente Shadow Fiend es perfecto, digamos, en la mid lane, porque no tiene meto escape, es complicado. Sí, con un support que pueda stunear es muy bueno para poder concretar sus raids mucho más fácil. Ahí se fue el Tidehunter, obviamente. Se fue entonces el Tidehunter para la gente de Dignitas. No quiere combos, lo cual está bien. Si no quiere combo, va a tener que banear Enigma, pero también debería piquear Enigma. Vamos a ver si se lo banea Dignitas. El tema es que ya tiene Chaos Knight y Londruid. Y Darkseer, por ende. Tiene dos offline y a la vez tiene dos carry. Por ende, me parece que va a ir el Darkseer a la jungla y el Londruid a la hardline. Pero a la vez puede hacer al revés. A la vez puede hacer el Londruid a la jungla y el Darkseer a la hardline. Entonces, Disruptor ha sido el ban de la gente de Dignitas, que está bien, pensando que bueno, los puede mandar hacia atrás en caso de que dague cualquiera de los dos. Obviamente a la gente de No Tidehunter lo que le falta son supports, y tal vez un solo mid, un support y un solo mid me parece que le falta. A menos que vaya el Londruid a la midlane, ¿eh? Lo he visto Admiral Bulldog ir con el Londruid a la midlane. Sería algo extraño ver un Londruid en la midlane, pero es algo posible. Undyne ha sido el ban. Bastante bien. Creo que debería banear... Tal vez... Digo tal vez, ¿no? Debería banear Blood Mother o debería banear Windrunner. A la gente de Dignitas lo que le falta es un offline. Por eso creo que Tidehunter y Undyne fueron los bans. Para prevenir ese offline. El Shrug ha sido baneado. Otro support más, por supuesto. Yo creo que lo que le falta es eso. No sé si Ancient Apparition hasta no debería ser, o el Wisp. No permitan que ellos no hay Wisp, por favor. No lo permitan. La gente de No Tidehunter tiene un ban más. Debería banear, creo, Windrunner o Broodmother. Algún offline sí debería sí o sí banear. Si no, se le va a complicar. ¿Tú qué crees, Corsario? ¿Qué banean? No sé, ¿eh? Mira, la verdad, debido a la selección de héroes que estoy viendo, por ejemplo, un Shadow Fiend, debo decir que en partidas competitivas no lo he visto, creo una pura vez lo he visto. Así que, bueno, con las sorpresas que nos están entregando los chicos, tanto de Ignitas como de No Tidehunter, no te podría asegurar, la verdad, si deciden te van. Yo creo que si no van en Enigma va a ser piqueado. Igual, de todas formas, hay todavía muy fuertes en el pool. Mira, todavía tenés Rubick, Invoker, Enigma, Queen of Pain, Windrunner, Keeper of the Light. Sí, Keeper of the Light. Y bueno, por eso te digo, Tidehunter, Undyne, Keeper of the Light. Tres héroes que pueden ir a la offline. Y que generalmente son counters de los que, o sea, de Londruid, de Chaos Knight, ¿no? Por una cuestión de la teamfight que tienen. Esos son dos héroes que no tienen teamfight. Y que creo que no están buscando la teamfight. Yo creo que Dignitas debería banear Enigma. Porque si no, va a ser una muy buena posibilidad de que lo piquen. Podría ir el Chaos Knight a la Easy Lane. Podría ir Enigma en la jungla o en la offline. Podría el Darkseer en la jungla o en la offline. Podría ir el Londruid en la midlane. Y podría elegir un support más como Ancient Apparition o hasta el Wisp. El tema es este, ¿no? Que también está el Wisp. Hasta podría ir el Rubick en su rol de support. En realidad puede ir cualquiera, por supuesto, ¿no? O sea, no está definido que con un Chaos Knight tiene que ir un Ancient Apparition o un Wisp. Pero son dos combos muy fuertes. Mire, han baneado a Lina, por ejemplo. Que me parece un buen support. Creo que lo que quiere Dignitas es pushear, ¿no? Cuando se elija Shadow Fiend en su rol de hard carry en la Easy Lane, es muy normal que se use como pusher. O sea, se le saca su Ring of Aquila, se comienza a usar los raids y se pushe. Y habiendo un Shakiro, me parece que está bien. Me parece que está muy bien. Más habiendo un Darkseer, pensando que con el Ion Shield puede complicarte la vida, sacas un carry rango y listo. Que nuquee rápidamente a los creeps. A ver, la gente de No Tidehunter tiene el Darkseer.
pero no tiene otro que le dé más poder de teamfight. Ahí fue por el Shadow Shaman, que me parece un muy buen support. Depende también con qué carry vaya. El tema es, lo vuelvo a repetir, todavía no tiene combo con el Darkseid, todavía no tiene un ulti que haga combo, ni siquiera un ulti, ni siquiera un skill normal. Por eso creo que Lina también es un buen, fue un muy buen ban, ¿no? Porque el Darkseid lo junta y sin necesidad de tener un ulti, Lina puede nukearlos muy rápidamente. Y stunearlos a todos, obvio. A ver, la gente de Ignitas... Le faltaría un jungler o un support más y le faltaría un offline. ¿Irá por la Brute Mother? No, mira, pero el Brumas... Ok. Brumaster va a ir a la solo... No, el Brumaster va a ir a la trilane con el Shakiro. Shadow Fiend solo easy lane y Temple Assassin mid lane. Calculo. Mucho carry tiene Ignitas. Y hay un Darkseid, por ende es medio extraño, ¿no? De todas formas, está bien pensando en el ulti del Brewmaster. Bueno, no Tidehunter. Le queda un solo pick. Debería, me parece a mí, según lo que veo, un jungler. A pesar de que tiene dos posibles, ¿no? Me parece que el Londres va a ir a la mid lane. A menos que vaya el Chaos Knight a la mid lane. No sé. La verdad que estoy como... Yo sacaría un Enigma. Le quedan solo 9 segundos. 8. Tienes que decirte, Eternal Envy. Es Enigma. Bueno, sacó un jungler, pero fue Enchantress. ¿Y dónde está? No encuentro el daño a AOE por parte de los chicos de Tidehunter. Eso es lo que no entiendo. Claro, no tienen. No solo un daño a AOE, no encuentro un. O sea, no encuentro. ¿Para qué fue elegido el Darkseid si no vas a elegir un Enigma o no vas a elegir un. Así que bueno, la gente de Dignito sabe, en este momento me parece que va a completar la triline. Me parece que... A ver, el tema es que mira todos los support que han sido baneados, ¿no? Va a completar la triline. Yo estoy seguro que va a completar la triline. ¿Con quién es el problema? 6 segundos. 5... ¿Será Crystal Maiden? No. Pugna. Pero, como que se está desconectando Tignita. Sí. No me digas, wow. Se ha caído un equipo nuevamente. Wow. Bueno, son cosas que pasan. No tanto, pero pasan. Por el momento, creo que ha sido la transmisión con más dificultades técnicas lo que respecta a jugadores que se caen, ¿eh? Sí, pienso exactamente lo mismo. Yo ya estoy adentro nuevamente. Ok. El lobby, igual, bueno, ahora se crea un LP, que es mucho más fácil, ¿no? Mucho más rápido, obviamente. En fin, lástima, bueno. Igual el... O sea, el pick de Pugna me pareció extraño, pero... Yo no sé si no fue un... ¿Sabes que nunca, a ver si Steelmind me ayuda? Nunca vi qué pasa cuando se gasta todo el reserve time. ¿Qué sale random? ¿Steelmind está por ahí? De verdad que tampoco lo he visto, pero asumo que debería piquear random. No creo que haya cosa tan fuerte un 4 contra 5. Claro. Porque realmente nunca vi qué pasa, o sea, nunca vi, ¿viste cuando no sé, cuando tomás algo por obvio y como que no le das casi ni bolilla? Ajá. Ahí wow, está. De hecho, están alegando eso, ¿ah? ¿Eh? Sí, por eso mismo. Wow, pero, a ver, dice. A ver, le vamos a. Vamos a intentar decir más o menos lo que se está debatiendo. Claro, fácil. O sea, fácil, sí, yo les explico rápido. Ajá. La gente de Dignitas quiso piquear Enigma, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Se le desconectó su capitán. Entonces, no pudo. ¿Cómo es esto? No pudo piquearlo y entonces salió el random de Pugna. El tema es que... o sea, ¿qué pasó?
la gente de organizadora del torneo dice, no, ustedes eligieron a Pugna, o sea, problema. Pero bueno, la gente de No Time Hunter le está permitiendo elegir Enigma por una cuestión de que, bueno, de que obviamente su Dota se había crashado. Sí, bueno, una pena, una lástima. No sé si será en particular quizás Steam. No creo, porque al menos a mí no se me ha caído el juego durante todo el día. Asumo yo será sectores de internet allá, no sé. No sé qué será, pero todas las partidas que hemos transmitido, que en realidad han sido recién dos, han tenido problemas. O alguien se ha caído. Hasta las mejores familias paz están por ahí. Claro. Por supuesto. Así que parece que el último pick es Enigma. Al fin y al cabo iba a estar Enigma en el pool. Yo lo quería ver en Enigma. Enigma con... ¿lo va a piquear Dignitas entonces? Sí, Enigma es Dignitas. Wow, esa combinación de Enigma junto con Xiaofian. Ay, ay, ay. Ojalá, Jack, ojalá. Y... sí, no, y claro, toda la razón. Y Yakiro. Oh, wow. Si no queda entiendo algo por qué en pie, pero realmente no entiendo. No entiendo por qué. No lo eligió. No eligió. Ojo, capaz que No Time Hunter gana la partida en 15 minutos. Pero me parece que ya por el draft veo una ventaja, digamos, por lo menos. No voy a decir una ventaja. Me gusta más el equipo de Dignitas. Me gusta. Por una cuestión de gusto personal. Ahí vamos a ver si le conecta a Fogged. Obviamente tuvo que reiniciar el Dota, así que va a tardar un poquito más. Ahí estamos. Ya estamos toda la carne puesta en la parrilla. Sí, bueno, de respecto a lo que habías dicho, justamente tienes la razón en eso, ¿eh? Es de que si el partido se va, en cierta manera, a late, o por lo menos deja que los héroes de Dignitas se armen lo suficiente, no diría que estaría definido o decidido, pero se le complicaría demasiado a los chicos de No Time Hunter. Pero no, por el contrario, puedo, oh, nuevamente. Sí, uno de ellos piqueó sin querer al alquimista y... no. No hay sanción por esto, ¿no? No hay el reglamento, ¿no? La verdad que debería, pero bueno, ¿qué va a pasar? Ya estamos todos igual. Bueno, nuevamente. Ay, bueno, para terminar la idea entonces, tienen un mejor lane los chicos de Dignitas, pero el early lo tienen claramente controlado los chicos de No Time Hunter. A ver si es que empiezan ahí a perseguir unos verdaderos cazadores, asumo yo, aislarlos, dar focus a uno u otro para intentar asegurar la partida en los primeros minutos del encuentro. Ajá. La verdad que no... no sé qué está pasando. Sorry, Ties of Time, pique de Alchemist. bueno, parece que ya estamos. Ahora sí. Luego de casi cuánto, media hora de retraso. Sí, de hecho 44 minutos de retraso. Sí. La verdad, bastante encima con este calorcito. No sé cómo andará cada uno por su país, pero por lo menos aquí en Argentina están pasando los 35 grados. Imagínate la situación. Estamos, bueno, no sé tú, asumo debe ser parecido. Estamos casteando, obviamente hacemos ruido, entonces hay que literalmente encerrarnos con este frío que está haciendo. Sí, sí. Muy agradable, sí, la verdad. Bueno, así que bueno, eso es para toda la gente que está, que cree que nosotros no nos sacrificamos por ustedes. Trabajamos mucho, por fin, ya estamos, ahora sí. All pick entonces para la gente de Dignitas contra la gente de No Time Hunter. Lo vuelvo a repetir. De forma muy extraña, la gente de No Time Hunter piqueó al Darkseer y no fue capaz de piquear un solo skill a OE. De todas formas, o sea, el Darkseer es el Darkseer, ¿no? Pero no, como que no le hizo compañía. Mientras que Dignitas, bueno, tiene un poder de teamfight, de línea y de push, que es totalmente, pero diría hasta desagradable, porque tiene... bueno, la Templar Assassin, que es obviamente un super carry killer. Jakiro, que es un pusher anti-pusher de teamfight. Brewmaster es un semi-carry, que es el rey del mid-game. El Xiaofin también lo es. El Enigma, bueno, que tiene su gran poder teamfight. Aparte, miren el combo que tienen, ¿no? Tienen a Jakiro, al Enigma y Xiaofin. O sea, realmente tienen un combo que la primera teamfight que se arme, la gente de No Time Hunter no va a tener chance. De todas formas, ellos tienen Darkseer. Pero bueno, lo mismo digo. La gente de No Time Hunter va a tener que jugar demasiado bien
en lo que es la fase de líneas. Si la fase de líneas es mucho mejor la gente de No Tie Hunter, va a tomar una ventaja y después no importa el combo que se haga, pero el Chao Knight va a estar imparable, ¿no? Es lo más probable. En ese sentido. Así que bueno, ¿con quién quieres ir? Bueno, como la anterior partí con Dar, vamos ahora por los Dar. En la parte de la esquina inferior izquierda de la pantalla, representando, como ya lo había mencionado, a los chicos de Riant. Vamos con ese Shao Shaman que lo está usando, Eternal Vorange Riant. Ok, ahí está, nombre bastante complicado. Eternal Envy es. O sea, sí, a ver. Sí, todas las razones que como se mueven aquí me complica, vamos a acercar un poco la cámara, ahí está. Vemos también a Enchantra que lo está controlando, Follow Ike, también vemos que Darkseer lo está controlando nada más ni nada menos que, a ver, S4, si es que no estoy mal, ahí me ayuda Sadaquero. Sí, sí. Sí, S4, bien. S4. También estamos viendo a Chaos Knight que lo está controlando la Oda. Y se me queda este caballero, el poderosísimo peluche asesino, que lo está usando nada más ni nada menos que Admiral Bulldog. Así es, mientras que por el otro lado la gente de Dignitas, en este caso el que, digamos, entre comillas, su capitán, que es Fogged, va a estar utilizando lo que sería el Shao Fien. Luego lo tenemos a la Temple Assassin, que va a ir obviamente a la Milden, va a ser utilizado por Sneaking. Luego el Shakiro va a ser utilizado por Tides of Times. Awi 2000, entonces va a ir con el Brewmaster. Y por último entonces Way Too Sexy va a ir con lo que sería el Enigma. Lo extraño de lo que ya estoy viendo en las líneas es que el Brewmaster va a ser la hardline. No es malo para hacerlo, pero no sé qué tan bueno tampoco sea. Aparte, no sé en qué gasta su oro, porque tendrá algo en el courier, quizás. No. Mira, aparte fue como raro, mira. ¿Se ahora volvió? Como que está volviendo. Sí. De hecho lo está enfocando, no sé, a hacer otra vez. Está bloqueando, eso mismo. Está bloqueando. Hacer otra vez el block. Sí, es que el problema es que bueno, va contra un Chaos Knight y un Shao Shaman, ¿no? La primera que se regala muere. A pesar de que el Brewmaster de por sí es bastante duro. Vemos a S4 con el Darkseer a la mid lane. Esto está bien, pensando que hay una Templar, es raro, pero está bien. Sí, bueno, ese escudo de Darkseer le va a complicar algo la vida a esa Templar. Recuerden que golpea todo, sí. En todo rato. Mientras que lo vemos a Admiral Bulldog ahí, mira, llevándose con el peluche a todos los creeps. Efectivamente, está haciendo una muy buena labor, dificultando un poco más las líneas de los chicos de Ignitas. Ajá. Esto es como todo un estudio que se hizo, ¿no? Si tú te llevas los creeps, los haces esperar tanto tiempo, luego el push va a estar a tu favor y vas a tomar toda la experiencia, pero mira todo lo que está tardando para matarlos, ¿no? Sí. Da vueltas. Es como que no quiere... Está esperando que venga la creep, güey. ¿No? Espero que no muera peluche todavía. Lo que está bueno eso es que le dificulta un poco la hita a Fogged, que los tiene que hacer mediante torre, pero va a la hitear bastante bien igual. Pero no con tanta facilidad, ¿no? Exacto. Mira, me ha perdido un par de creeps. El Shakiro puleado. El Darkseer en la midlane está bastante bien, relativamente. Ahí vio la runa y la va a agarrar. Ya tiene lo que es la botella encima. Darkseer con botellas. ¡Wow! Muy buena ahí. Ese stun de Shakiro. Hubiera sido fenomenal si el stun lo lograba y además tomaba la runa. Quizás ¿cómo? Hubiera sido hasta la jugada de la semana. Estaba muy buena. Sí, pero lamentablemente el Brewmaster en la hardline, yo no entiendo por qué. Bueno, el tema es que está había sido piqueado Enigma. No entiendo por qué no se armó la trilane abajo y no dejaron tranquilamente al Shao Fien ahí soleando. Porque ahora el Brewmaster no va a poder creepear. También que el Brewmaster no es muy ítem dependiente, ¿no? Es level dependiente. Lo único que necesito es una daga y un Agami Scepter y nada más. Después si puede sacar más cosas, mejor. Pero en un principio es lo que necesita, entrar y que su ulti sea mejor, nada más. Exacto, bueno, por el momento la línea que digamos más trae damage, se ha podido decir, ¿no es cierto? Donde más daños se están haciendo, donde se están dando y no consejos, sería la parte media. Ese Darkseer junto contra esa Temporary Assassin están, digamos, bastante intensa esa línea, la verdad, en comparación al menos con la otra, que por el momento es obvio, es evidente, está bien, se han dedicado solo a dar esos importantísimos lasers. Sin lugar a dudas. Bueno, si miras a Admiral Bulldog, está haciendo bien su trabajo, ya por lo menos está a nivel 3. Tiene 8 las hits, bueno, bastante bien. Ahí vamos a ver si se va a robar ahí con el peluche, como tú dices, a los creeps.
Pero está tarde, digamos. Él lo único que hace es micromanejar al oso, ¿no? Sí, de hecho. Para llevarse a los creeps. Está ahí en la torre, quietito, no hace el tema nada. Es que lo que tiene que hacer Dignitas es pusharle. Tiene que romperle la línea. No importa si lo matan o no, tiene que pushear y pushear y pushear. El tema es que con el oso, mirá, se lleva a los creeps. Y les va a pegar toda la vuelta. Hasta abajo. Exacto. Bueno, una labor bastante forzada. No sé si tú has tenido el placer de controlar, digamos, a un nivel más profesional Londrid, como para decir qué tanto nivel de dificultad hay. De hecho, mira, tomó 12 oleadas de creeps. La realidad es que lo que está haciendo Admiral Bulldog es algo que es... digamos, él es el jugador, creo yo, por lo menos más profesional con el Londrid. Por lo que te dije, ¿no? Él tiene muchas partidas con el Londrid, sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Y no, la verdad que no es fácil ir a la hardline con el Londrid. Es algo que tienes que hacerlo a tu modo, en determinada manera, digamos. Igual también el otro equipo tiene que jugar para eso, ¿no? Ese llevó dos oleadas. Ahora mira, va a tanquear ahí con el oso. Pero la verdad que es muy complicado lo que hizo. No, es fácil. Aparte, si quieren lo pueden ir a gankear ahora. Exacto. Y le caen todos. Mientras tanto, dentro de la parte inferior de la pantalla estamos viendo que los chicos de No Tie Hunter se llevan ya la primera torre del encuentro. Nada que hacer, el pobre Brewmaster salió complicado. De hecho, bueno, no se había concretado nada, aunque estuvo en apuros. Lo vimos escapando incluso por la línea media hace un momento atrás. Sí, que aparte está a nivel 2. Es un grave problema para él. Necesita llegar rápidamente a nivel 6 y no veo que esté rápido en nivel 6. No va a llegar rápido a nivel 6. Mientras que el Londrid, o sea, fíjate la diferencia de los offline, ¿no? Él ahora, por ejemplo, puede la hitter tranquilo. Mandó al peluche a curar. Vamos a decirle peluche. El tema es que ahora le va a pegar la torre. No es algo que le salió bien eso, me parece. Sí, de hecho... Ahí trajo al oso. Está recibiendo muchísimo castigo. Pero vemos que la hitter muy bien. Vemos que la hitter es perfecto, casi. Sí, bueno, hasta el momento la partida se está decidiendo en una manera bastante estratégica. No hay kills hasta el minuto, bueno, me atrevería a decir ya 6. Pero, ojo, que se han visto líneas muy pushadas. Se ha caído ya una torre y por el momento, lo que respecta a las hit, 35-13 para ese Chaos Knight. ¿Cómo va, Taquera? ¿Cómo va? ¿Va bien? ¿Va más o menos? Y el Chaos Knight va... 6 la hit por minuto en los primeros minutos, la verdad que va perfecto. Puede ir un poquito más, pero tiraron la torre, así que es muy bien para ellos. La Templar creo que ha tepeado a Boston. Sí, pero de hecho va llegando Enchantress atrás, cuidado, es 2 contra 1, se le complica el asunto, no esperaba para nada que estuviera ahí esa Templar. Antes, muy buena Ice Path, completamente anulado. Oh, lástima, justo le sale un crítico espectacular a esa Templar Assassin y arrasa completamente. Ataquero, ¿qué tenemos? First Blood parece ser. Ajá. Y muy bueno, porque tepearon, que para mí era lo que tenía que haber hecho siempre, o sea, tener la tree line. Total, de Shadow Fiend puede solear tranquilo, que ya está a nivel 6, por cierto, mientras que el Londrid está 4 y medio, así que muy bien por él también. El tema es eso, ¿no? El tema es que no necesitan, o sea, aguantar un poco la boldline, porque encima No Tie Hunter ahora está pushando mid y parece que va a caer y ya hay otra pausa. Muy bien. Parece que ya está a punto casi de caer mid lane. ¿Cuánto le queda? 240 HP. La gente de No Tie Hunter es lo que... O sea, está haciendo lo que medianamente dije. Debe pushear, debe ganar rápido la fase de línea, porque a la primera teamfight que se arme va a estar en problemas. Regaló el First Blood, se lo dio la Templar, pero bueno, también fue una muy buena maniobra por la gente de Dignitas. No, bueno, y aparte hay que considerar de que si esa Templar no hubiese estado ahí, probablemente se hubiese ganado, o sea, ese combate en bot. La Enchantress no se dio cuenta. Bueno, le apareció casi encima. Fue, no sé si mala suerte o un timing perfecto por parte de los chicos de Ignitas, no sé. Sí, sí. Bueno, cae la torre de medio, equiparando un poco más el marcador a favor de los chicos. ¡Oh! Y denegaron bottom. ¡Wow! Rápido. Muy bien, ¿eh? Sí, ahí está. Muy bien la jugada. No solo ya tiene dos torres, o sea, una torre, dos de ventaja, sino que encima le han denegado una. Así que muy bien entonces por la gente de No Tie Hunter, que viene respetando muy bien su estrategia, ¿no? Admiral Bulldog hace lo que puede, está farmeando muy bien, tiene 19 las hits, wow. La verdad que bastante bien, otra pausa más. ¿Algún problema? Bueno, no he visto que se haya vuelto a caer nadie, pero no sé, ¿eh? Nevermind, fue eso... Tiene como problemas, pero no dice, ahí le preguntan qué le pasa.
IRL a conexión, asumo yo, que tiene un problema con la conexión. Ahí están tomando el ping. Bueno, no dificultades será. Técnicas que han tenido por el momento, ¿eh? Ok, dice que le tienen que avisar cuando esté listo porque necesitan un segundo momento. Bueno, son cosas del directo, chicos. Complicada partida lo que respecta a la... a la línea que se ha mantenido generalmente en todas las partidas que transmitimos. Han habido problemas de conexión, se han caído jugadores. Ahora, bueno, seguramente hay problemas también de conexión nuevamente, aunque no se ha caído nadie, menos mal, por ahora. No, es que tienen problemas, capaz que tienen lago, tienen... Ahí están ready. Un segundo le piden ahora a los chicos de Ignitas. Bueno, de aquí a mañana terminamos fijo, ¿cierto, Taquero? Y yo creo que hasta las 8 de la noche podemos, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, todavía va a ser de día aquí, por lo menos creo en Sudamérica. Bueno, creo que el encuentro viene bastante bien, vamos a hablar un poquito de esto. El encuentro viene bastante bien, Admiral Buldo, como lo digo, es un jugador totalmente profesional con el Android, sabe muy bien lo que tiene que hacer, creo que es uno de los mejores. Y sin lugar a dudas debería haberlo baneado la gente de Dignitas, quizás se olvidó o preferí dejarlo para los últimos picks. De todas formas, él es, o sea, no importa con lo que no lo haga farmear, él busca la forma de farmear con el Android. Les pega toda la vuelta, ya les tiene el timing perfecto aparte. Sabe qué hacer. Fogged, que es el capitán de lo que sería entonces Dignitas, tiene problemas. No sé si de conexión o su internet o lo que fue. Eso es un problema. Vamos a ver qué pasa. Bueno, recuerden, chicos, que esto lo están presenciando por las pantallas de Antena Dota, en las cuales, por supuesto, tienen todas sus redes sociales, donde nos pueden encontrar en Facebook, www.facebook.com/AntenaDotaStream. Ahí está, para que se den una vuelta. Si pueden, le dan el like para que vamos creciendo cada vez más. Recordar también de que este es el segundo encuentro. Y a menos que se extendiera demasiado o hubiera algún problema, no sé, cataclísmico, deberíamos de poder seguir transmitiendo los otros dos que van quedando. Creo que luego viene Empire, si no estoy mal, Taquero. Sí, Empire MTW y luego Zero contra... me estoy viendo el otro equipo. A ver, Steelmind, ¿estás por ahí, Clausen? No. Bueno, ahí se fue la pausa, listo, basta información, vamos a hablar directamente de la partida. Espero que no tenemos más problemas. Porque realmente quiero empezar a chequear. Bueno, acá lo vemos al Brewmaster, que hizo un super stack de Ancients. Ahí lo vemos stackeando, puleando. Pero mientras, Loda está con un free farm importante. Cuidado, ¿eh? Vemos que los chicos de Ignitas entran con Smoke. A ver hacia dónde van, a ver dónde quieren concretar. Se muestra solo Brewmaster. Está llegando al... Sí, el tema es que también está llegando Enchantress, sí. Y Xiao Xiao. Y si no, pero... se dan cuenta, no sé, no sé. Bueno, tiene Black Hole de Enigma. Cuidado. No hay daga todavía por parte ni de Enigma ni de Templar Assassin. Y no, se pasean completamente y se dan cuenta que ya se había escapado. Había salido del sector, pero cuidado, va llegando los refuerzos. Va llegando Xiao Xiao, va llegando Chantres. Van llegando, ¡wow! Muy buena jugada, ahí está. Muy buena espada, anula completamente a ese Templar Assassin. Empieza ahora a correr todos como pueden. Cae ese Chaos Knight, empiezan ahora a correr. ¡Wow! Black Hole, alcanza a estarlo. Muy buena, resta 3 a los 3 jugadores. ¡No! Pero qué error más grande. Xiao Xiao, que intentaba stunear, se acerca al Black Hole, a la perdición, al más allá, y queda completamente erradicado a Daquiro. Wow, 4-0 entonces para la gente de Dignitas, que encima eran 4, no eran 5. La verdad, mira, Awi 2000 con ese doble kill y la torre hizo más oro que en todo el encuentro. Realmente fue una muy buena jugada por Dignitas, que realmente primero fue muy buena la iniciación con la smoke. Después, bueno, pobrecito Loda no pudo hacer nada porque ya estaba contra las cuerdas. Su equipo tampoco lo pudo ayudar demasiado. Ya con... A ver, primera teamfight, 4-0.
Y esto es Ryan. Y ojo, eso. Primera teamfight. ¿Qué? Un segundo, ven. Ese courier no lo había visto. Es un bicho, un dragón extraño. En fin, bueno, ahí está. Un pez en la boca. Bueno, el detalle es de que la primera teamfight, 5-0 el marcador y Roshan. Así es. No se van con juego. Decisión por parte de la gente de Dignitas, ¿no? Que directamente dijo, listo, Roshan. O sea, tiraron, mataron a los cuatro, tiraron la torre e hicieron el... E hicieron Roshan. Esto me debe dar una ventaja de oro en el Gold Graph. Mira. Estaba en 2000 a favor de Nota y Hunter. Y ahora se da vuelta el marcador. 2000 a favor de Dignitas. Exacto. Van, ahora va a buscar otra teamfight. Efectivamente, ¿sabe? Van todos a medio. Van todos a medio. Lo que sí es de que, bueno, obviamente Enigma aún no tiene su ulti, ese Black Hole. Pero, de todas maneras, ya están los 5 jugadores de Dignitas en medio, intentando causar estragos a esa torre. Sí, el tema es que ya tiene Mechams, lo que es el Enigma. Seguramente luego va a ir por BKB o Daga, o Daga y BKB. Lo mismo Yao Fien. Yao Fien tiene 2300, podría ya comprarse la Daga en este momento. Ahí estamos. Uy, van a por la torre, alcanza a usar Vacuum, o sea, Surge, perdón, ese Darkseid para salir rápidamente. Matan al ave, a ese pollito lamentablemente, cae rápido. Y llega lo que todos esperaban, ¿no es cierto? Ese Fortify, atento a la parte superior de la pantalla. Vemos al peluche haciendo las suyas, probablemente pueda llegar a esa torre. Así que cuidado, complicado el asunto, dejan con solo 263 de vida la torre en medio. ¡Wow! Atento con ese Vacuum. ¡Wow! Van lanzando todo de inmediato, así como que lo hubieras espantado. Tiraba el se me va el nombre, ahí está, el Leather Shock de Shao Shaman. Tiraba el Ice Pad, el Yakiro, en fin. Ajá. Vamos a chequear un poco entonces. Bueno, la hit viene ganando Shao Fien, luego viene Chaos Knight, que la verdad que viene haciendo un muy buen trabajo de farm. El tema es que, bueno, recién ha muerto y no ha hecho kills. Vamos a ver, quiero chequear un poco los ítems. A ver, Shao Shaman tiene botas, Enchantress tiene threads y Basilus, o sea, se está trayendo las threads, las tiene el stash. Darkseid tiene Tranquil Boots, Magic Wand, Soul Ring, todavía no tiene mucho. Chaos Knight tiene threads, tiene el Ring of Health. ¿Y qué se quiere armar? ¿Acaso será un Vanguard? Así es, se va a comprar el Vanguard, el Chaos Knight. Se va a hacer como tanque. Y mientras que el Android tiene botas y su peluche tiene Handos Midas, ¿sí? Una muy buena opción pensando que tiene muchos slots para ocupar, entonces Handos Midas le dura toda la partida. Luego, Templar Assassin ya tiene Blink Daga, Facebook, Magic Wand y Double Damage en la botella. Island Druid. Oh, ese Double Damage. Un crítico con Double Damage, oh, cuidado. Bueno. No pensaba, lo que asumo también pensaste, Ataquero, que iba a saltar con Daga, a ver si podía concretar. Sí, olvidate. Pero no. Bueno, entonces ya tiene su Daga, Jakirot solo tiene botas también, Brewmaster ya tiene su Daga también, Yao Fien ha comprado, creo que su Daga, su BKB. No, su ¡wow! Shaku. Atento ahí, muy buen Blink, pero... Recuerden que contra quién se estaban enfrentando. Y ese Darkseid que con Surge sale de inmediato. Mientras que de inmediato los chicos de Ignitas erradicaban esa torre en medio. Ajá. Mira, el Shadow Fiend ha comprado Shadow Blade en vez de Blink Daga. Bueno, igual no me parece que esté mal pensando que hay un Enigma, ¿no? O sea, ¿para qué quiere sacar Daga si con el Black Hole se puede posicionar mucho más rápido? La última saca la Shadow Blade que le da velocidad de movimiento, ataque, velocidad de ataque. Le permite escapar cuando quiere pushar solo una torre. Qué molesto es el halconcito, mire dónde está ahí con el tornado. Sí. Bajándole la vida de a poquito a todos. Bueno, y Enigma por último tiene Mecham, Soul Ring y botas comunes. Así que vamos a ver entonces lo que decide hacer la gente de Dignitas, que tiene la ventaja en este momento. Va 0-5 en el marcador. Ha tirado una. ¡Wow! Dos, atento, ahí entra con Daga. Dos jugadores. Esa va. Templar Assassin que radica rápidamente. Se transforma en un Kill Express. Mientras tanto, ese Brewmaster ultea para molestar aún más y mantener a raya a todos los chicos de. ¡Wow! No Tidehunter. Mientras tanto, los chicos de Dignitas haciendo la suya en esa torre. No tienen Fortify. Según parece, no. No lo tienen. Ahí está. Se lo llevan rápidamente. Dos torres en cuanto. 3 minutos. 2 minutos máximo de juego. Complejo el asunto, Ataquero. A mí me parece que lo que está haciendo Dignitas es
no voy a decir perfecto, pero se acerca mucho. Porque saben que si juegan al split push, al mano contra mano, quizás pierdan. El problema es que cuando están los cinco, no hay gente, no se puede ni acercar. Porque la primera que se acerquen, ¿no? Tienen un Brewmaster, una Templar, un Jackin, un Jaffir, un Enigma. No pueden, no van a poder ni acercarse. La verdad que creo que la gente de Nota Hunter no eligió bien sus picks. Lo vuelvo a repetir, todavía la puede ganar, no está nada dicho, pero se le va a complicar. Ahí vemos a la gente de Dignitas que hace el stack de Ancients. Hay 4 stacks. Sí, bueno, creo que lo van a hacer entre todos, ¿eh? No creo que se lo dejen a uno particularmente. Mientras que la Templar ahí sigue siendo de las suyas. Goldgraf ya nos marca más casi 3.500 de oro a favor de Dignitas y 1.000 de experiencia. Así que va bastante parejo. Todavía bastante parejo, ¿eh? A pesar de que parece una gran ventaja, la gente de Nota Hunter está haciendo bien las cosas por una cuestión de que tiene al Kayonai, al Darkseer y al Android con mucho farm. Y ahora han hecho Smoke. Sí, efectivamente, han usado su smoke para revisar, para pasearse por la jungla, a ver si encuentran a alguien desprevenido. Bueno, por el lado donde están yendo, a los chicos. Los chicos pueden ir a matar al Shakiro y tirarle la torre. Claro, pero bueno, ahí está la intuición, asumo yo, de un jugador profesional, porque de inmediato se escapa de esa torre, no ve a nadie en el mapa. Dice, no, esto no me huele bien, me voy de inmediato. Sí, la verdad fue pura intuición. Aunque a veces yo pienso que los jugadores profesionales tienen map hack. Claro, también. Porque realmente, no está bien. Ahí vemos cerca de la torre de tier 2 de top, vemos un guard. Pero la smoke fue tomada muy lejos y no es un sentry guard. O sea, como realmente no había forma de que sepa que lo estaban yendo a buscar. Pero bueno, ahora entonces vamos a ver que Admiral Bulldog está muy cerca de su Radiance, calculo. O bueno, su Sacred Relic en realidad. Ahí lo vemos a Sneaking, que ya tiene lo que... ¡Ay, ay, ay! Cuidado, Chaos Knight, cuidado, le va llegando. Ahí está, Satel Plaza sin la combinación. ¡No! Doble Blink, empieza el combate intenso. ¡Oh, alcanza a escapar! ¡Muy buen Bakun! ¡En ese! ¡Wow! ¡Los réplica! ¡Espectacular! ¡Espectacular jugada! ¡Lo frena en seco! Llega Yakiro con algo de distancia, lamentablemente. Hubiera estado antes, quizás hubiera cambiado las tornas de esa batalla, Taquiro. La verdad, estaba en el momento justo y en el lugar justo. Ese Daxil sí. Aparte alcanzó a tirar el vuelo réplica, todo. Sí, espectacular. Lo frenó completamente en seco un Chaos Knight que tenía los días contados. Pero cuidado, wow, nuevamente un Bakun ahí en la torre. Cuidado, chicos, cuidado, va llegando Enchantress. A ver si puede hacer algo más. Están ahí esperando los chicos de Ingrid. No se van. El Brewmaster tiene su Bracer, irá por sus drums. Enigma ya tiene su daga, el Shadowfin ya está muy cerca de su BKB, le faltan solo 1300, 1250. Sí. Uy, Vitali, van por la torre. Van nomás por esa torre, empieza a recibir muchísimo castigo, pone sus trampas correspondientes a Temple Assassin para mantener a raya al enemigo y ahí nomás, ¿eh? La torre cayó. ¿Cuántas llevamos ya? 1, 2, 3, 4 torres, si no estoy mal. 5. 5 torres. Sí, verdad, ahí. Quedó solamente la tier 2 de top. Exacto. Y ahora qué problema, porque está bien, ahora el Londruid ya sacó su relic, pero... Sí, bueno, Londruid se da cuenta recién, el peluche se da cuenta que esto se complica y va de inmediato a socorrer a su equipo. Algo tarde quizás, no lo sé, ¿eh? Esa torre aún está en pie, tienen Fortify, no creo que la dejen caer así nomás, espero que no. Cuidado, ¿eh? ¡Wow! ¡Muy buen play por parte de esa Templar! También salta ese Brewmaster y empieza el combate intenso. Peluche queda completamente expuesto. ¡Cuidado con este combate! ¡Entra muy buen Black Hole! ¡Ultea también Reckon of Soul! ¡Espectacular combinación! ¡Empieza a caer uno! ¡Caen dos! ¡Increíble! ¡Wow! ¡Chao! ¡Nadie arrasado completamente! ¡Levanta y no saluda a la cámara al peluche! ¡Impresionante! ¡Cuidado ese Wall of Replica! ¡Le dificulta el paso a los chicos de Ignite! ¡Por fin lo pueden frenar! ¡Wow! ¡Chao, friend! ¡Con su pasiva libera algo de las almas! ¡Pierde la mitad! Pero tranquilos, valió la pena, Taquero, valió la pena esa última teamfight. Sí, que bueno, vuelve a pasar lo mismo. En teamfight no tiene chance directamente en Outtie Hunter. Fíjate que el ¿cómo se llama? El Kayonai no pudo hacer nada, el Rasta no pudo hacer nada. El Darkseid justo no tenía el cooldown del réplica, por eso creo que la gente de Ignitas hizo bien en tomar la iniciativa. Porque sabían que todavía no tenía vuelo. Confiaron de que todavía no tenía vuelo réplica y la verdad que le salió muy bien.
Sí, hay que considerar de que, a pesar, no solo ganaron la teamfight en cierta manera, porque, bueno, se puede haber visto que quizás salieron más parejos, pero hay que considerar que combatieron en la base oponente y además bajo las torres. Así que, a pesar de todo ese castigo... Y el único que murió fue el Shadowfiend solo, porque el primer golpe que le dio el peluche fue sí, un Entei. Exacto. Ya tiene Radiance. Creo. Londruid... ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu oso? Creo que está... Ah, acá está. Ya tiene Radiance, pero... quizás tarde. No tan tarde, pero tarde. Sí, y cuidado, ¿ah? Van nuevamente por Roshan. Los chicos de No Tide Hunter no saben, creo, ¿no? No saben, pero bueno, se van a ir no a la vuelta. No hay Black Hole ni hay Reiki. Bueno, ya hay Reiki of Soul, pero no tiene todas las almas. Ahí entra Peluche, cuidado, a ver si se lo logra robar. ¡Oh, cuidado! ¡Wow! ¡Espectacular! ¡Wow! ¡Réplica! ¡Un Bakun legendario! ¡Oh! Ahí está el ulti, impresionante por parte de ese. ¡Wow! Se frició la ventana. ¿Qué pasó aquí? ¿Me escuchas? ¿Aló, aló? ¿Hasta qué no me escuchas? Sí, hola, hola. Oh, no, se crachó Dota, explotó. Pero qué mal, no, qué mal. Se cerró el Dota, ¿no? Sí, se cerró. No, what the... Justamente cuando estaba volteando ahí ese Shadowfiend. Damn. ¡Ay, no! No puede ser. Bueno, pero se debe haber crashado a todos entonces. Espero, ¿a ti se te crachó? A mí sí, sí, sí. A mí cuando empezó a ultear el Shadowfiend... Sí. Se me tildó y se me cerró el Dota. Sí, a mí también. De hecho, estaba, era espectacular, era épica esa batalla. Era Vacuum de Darkseer, estaba el Wild o réplica, ulteaba Shadowfiend. No sé si tenía ulti Enigma, la verdad, pero si hubiera ido un Black Hole ahí hubiera sido, pero ya no. Lo máximo. Me informan por interno acá en el chat de Yendo Dota Master que, claro, a muchos se les escrachó, a varios casters le pasó lo mismo. No solamente ¿solo casters o los jugadores también? No lo sé, creo que a Toby también le pasó. A Casper, a Vlad, les pasó a todos, creo que casi. Sí, a todos, sí, éramos así. Sí, así. Wow. Que, una lástima, pero son jugadas del destino que nos hace Dota. A ver, igual yo estoy reconectando ya, ¿eh? Sí, yo también voy a hacer lo mismo. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Encima fue en Roshan, fue en ese. Encima. El wall que había puesto el Darkseer es increíble. Sí. Aparte el Londruid había entrado, estaban todos con baja vida, Roshan estaba prácticamente muerto. Y no, no puedo sé si creer. Y al final no alcanzamos ni siquiera a saber si es que se lo alcanzaron a robar o no, no sé. Claro, bueno, recordemos algo, el marcador iba 1-9, el Enigma no tenía Black Hole, así que sí puede haber sido a favor de... Y el Shadowfiend había muerto, o sea que su Requiem of Souls fue con menos almas, tal vez. Puede ser que no haya hecho tanto daño. Claro. Sí, puede haber sido bueno para Dignite, para No Tide Hunter. No, ahora estoy viendo ahí el stream en diferido. No, se pega justo. Ah, en fin, estoy reconectando, de todas maneras te quiero, no sé si tú ya pudiste entrar. Ya estoy, ahora acabo de entrar. El juego está pausado y como vemos, lo pausaron en Roshan. A ver... Momento, porque están hablando. A ver, fine. Bueno, a ver si nos puedes contar qué está pasando, quiero, porque a mí todavía está la pantalla carga, no sé. Sí, sí, bueno, fue así. Pausaron porque, bueno, como que se le crashó a todos los casters. De todas formas, obviamente tuvieron que seguir jugando. Y como te dije, salió 3-1, 3-0 a favor de No Tide Hunter, pero denegaron el Aegis of Immortal, lo acaban de hacer. Acaban de denegar el Aegis of Immortal por una cuestión de que, digamos, como que no pareció justo que justo hayan tenido que pausear. Los kills, bueno, se hicieron, punto, pero no sé, como que no, fue todo muy raro. Obviamente se enojaron los jugadores, pero bueno, no es algo que se puede hacer en contra, ¿no? También agregar que a los jugadores también se les crachó. Claro, fue, se les crachó. Claro, fue a todos los que estábamos presenciando eso, fue el que pasó. Obviamente esto no está en manos de nosotros ni de nadie, fue algo producto de Dota. A todo, como ya dije, a Toiwan, a Bill, a nosotros, a los jugadores, a todos los que estaban ahí, se crachó, así que no sabemos qué pasó. Sí, por eso lo que hicieron fue denegar el Aegis of Immortal.
lo cual me parece bastante justo, pensando porque si no es como que encima que Dignitas, digamos, terminó con 3 muertes, bueno, Corsario, tienes que desmutear el WAP. No, no dije nada. Ahí, no, mira, top. Sí, bueno, rápidamente volvemos al encuentro con acción. ¿Por qué? Porque vemos en la parte superior de la pantalla algo complicado. Ese Chaos Knight, wow, el segundo griego, 390 de daño. Cuidado, va la contraofensiva, lanza ahí su stun legendario. Pero nada, tranquilos, ¿por qué? Porque ahí están muy atentos a la jugada los chicos de Dignitas. Bueno, en fin, chicos, ya les mencionamos. Si se perdieron esa teamfight, que en serio, se venía bueno. Ahí estaba entrando en emoción, pero se les cayó a todos, lamentablemente. Ese, un crash de Dota de, no sé, a nivel mundial. Una lástima. Quizás sea la combinación de ciertas habilidades. Chavo Fien ulteando con otro ulti, queda la escoba. Y no sé, lo que pasa es que, a ver, todos los que estábamos adentro se crashó el Dota. No creo que, o sea, no se le crashó a todo el que juega Dota. O sea, el crash fue producto del match, no fue producto del Dota mismo. Creo, va, no sé, pienso. Es como... Bueno, luego lo explico porque, cuidado, va con Smoke los chicos de Nota y Hunter. Van a hacer un split, cuidado, cuidado. Van a entrar directamente por la línea. Una switch muy bueno, empiezan a acelerar rápidamente. ¡Oh, no! ¡Shao Shama no alcanza a estunear a nadie! Y de hecho ahora queda un poco expuesto. Peluche ahí, el salvador va de inmediato. Muy rudo, ¿ah? ¿Eh? ¡Qué peluche más rudo! Pues muy gracioso porque... Porque como que Shao Shaman lo estaba a punto de hacer pollo y dijo, no, mejor no. Sí, como que entró y se volvió. Y porque estaba todo el resto atrás y no se había dado cuenta. Bueno, Shao Fin ya tiene BKB. También lo está sacando la Templar, que se dio cuenta que lo necesita. No va a ir por Dedalus al final, va a ir por BKB primero. Un detalle, un paréntesis, muy paréntesis, y es de que algo me llamaba la atención, había algo extraño, algo no me cuadraba. Y me acabo de dar cuenta de que la voz de la interlocutora es todavía la voz de Halloween. No me había dado cuenta el detalle. Ah, sí, sí. De hecho, el reloj también es de Halloween. Es la del Prophet. Sí, atento en la parte superior de la pantalla vemos que ese Spirit Deer quedó bastante complicado, ¿no? Sí, entre el Radiance y el Iron Shield hace 135 de daño por segundo. Es bastante. Bueno, por el momento sigue teniendo la ventaja los chicos de Dignitas haciendo una muy buena partida. Hay que recordar lo que comentamos al principio, en las teamfights sobre todo tienen mayor control. Sin embargo, los chicos Nota y Hunter lo pudimos, entre comillas, ver en la última batalla. Tenían un muy buen manejo, cuidado, atento, va con BKB, entra con todo y ese Chao Fien va a ultear. ¡Oh! Ahí está, lamentablemente no tenía demasiadas almas, no alcanzó a completar 100% el daño. ¡Entra o no! Le anulan completamente el Black Hole, ese Enigma era una jugada muy buena, lamentablemente. Cuidado, atento, muy buena stun por parte de ese Yakiro. Sigue la combinación, sale en persecución tanto de ese Chao Fien, tanto de esa Templar y tanto de Enigma. Empiezan todos contra todos, un stun muy bueno por parte de ese Chao Shaman. Entraba con Daga ese Templar y hasta luego nomás, dice que te pasa con mi amigo. Y hasta luego, cuidado, muy buena garra ahí ese Enigma. Nada que hacer, cae muerte por doquier. Tenemos un doble kill, wow, triple kill rápidamente. Ese peluche está realmente imparable. Ultra kill, rampage, impresionante. Tenemos un rampage a manos de ese peluche junto con el escudo épico legendario de ese Daxir. Eso no se cayó, ¿cierto? No puedo creer todavía que... Y tenemos... Que murió, hizo Weback, volvió y tiró un Rampage. Ah, lo bueno para Almir al Bulldog es que él fue quien tomó toda la experiencia, ¿no? Rampage, y ojo, bueno, como es obvio, se han muerto todos, el 100% de los jugadores de Ignita. Acaba de reaparecer Yekiro, por si se preguntaban. Y, bueno, no sé, es muy buena la jugada. Les comentaba, los chicos de Nota y Hunter tienen, si saben manejar bien las teamfights en lo que respecta a dar focus a los que corresponden, tienen mayor ventaja. Ahora, si es que llegan a entrar correctamente los chicos de Ignitas, hasta luego, Nota y Hunter. Es que eso es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, a la vez la gente de Nota y Hunter tiene, si ellos logran hacer split, digamos, por ejemplo, no están como recién, que ir dos por un lado, dos por el otro, uno matando al otro. O sea, tienen que separar el focus, no tienen que estar todos juntos, porque la primera que están todos juntos, un buen Black Hole y mueren todos. El tema es que, bueno, ahí el Black Hole no lo pudo usar, no lo pudo implementar bien el Black Hole. Sí, lo anularon completamente, bien jugado por parte de los chicos de Nota y Hunter. Y, bueno, Chao Fien que ulteaba, pero quedaba demasiado lejos.
de la teamfight, por lo tanto también ahí fue un ulti, digamos, mal usado, el de Enigma que intentaba hacer la jugada, lo anularon. En fin, fue muy, muy bien jugado por parte de los chicos de No Tie Hunter. El peluche ya tiene lo que sería su Hyper Stone, así que va a ir por Cuiras. Me agarraron con estornudar. Bueno, entonces ya va a ir entonces por lo que sería el Cuiras, el Darkseer, Mecham. Si no sé si va a ir por Pipa o Agamin, tal vez. Chaos Knight está muy cerca de su BKB, vamos a ver si le sirve. Ojalá que sí, porque realmente queremos ver a Chaos Knight haciendo masacre. Roshan... Roshan no me aparece el reloj. ¿A ti te aparece, Corsario? A ver... Wow, no, tampoco me aparece. Bueno... ¿Se bugueó Roshan? ¿Aparecerá en algún Roshan minuto del juego? No, como denegaron el Aegis, Roshan ya no va a aparecer más. No sé si sabías que es un cambio en la versión. Eso no lo había leído, la verdad. No tenía. No, no, aparece, no, mentira, mentira, mentira. Ah, mentira, pero tataquero. Si yo me veía un podría parche ser así. Igual, ¿eh? Es algo que estaría bueno. Que por de denegarlo. Claro. ¿Te imaginas? Lo denegan sin querer y. ¡Wow! Interesante. No hay más. Bueno, pero ya le van a bajar el tiempo de uso del Aegis of the Immortal. Cuidado, atento en medio. Vemos que el peluche está haciendo la suya. Se va a llevar a esa torre. ¡Wow! Anula completamente a Londres. Cuidado, cuidado. Ahí sale Fiero a defender a su amo y los aleja. Ojo, ¿eh? Hay que tener cuidado. Mientras tanto está Chao Fien ahí. No sé si blinqueó mal, pero se quedó entre medio de los árboles. Menos mal que no lo vieron. No, Chao Fien, pero Chao Fien no tiene daga. Sacó Lothar. Chao Blade, perdón. Quedó entre medio, asumo, entonces. Bueno, alcanza a escapar sin mayor inconveniente. Mientras tanto, los chicos de No Tie Hunter van puchando la línea de top. Están a punto de llegar a esa segunda torre ya. Bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto. ¿Aló? ¿Aló? Tranquilo, ataquero, te escucho aquí bien. Muy bien. No, lo que pasa es que a veces como que se corta, a veces no. Entonces es medio extraño. Hoy ha sido un día extraño. Sí, hoy en particular sí, bueno, ha sido un día con dificultades. Bueno, Templar Assassin. ¿Aló? Sí, iba a agregar que, bueno, después de enseguida este partido tenemos dos encuentros más. Viene el juego entre Empire, uno de los equipos del momento sin duda, que estuvo disputando la final de Star Series contra Navi, versus MTW, que el nuevo equipo de MTW, que va a hacer por primera vez su aparición en un partido oficial luego del fracaso que tuvieron en el International, seguido comandado por Cinderen, así que vamos a ver qué tal va a estar ese equipo, va a ser muy interesante ese encuentro. Bueno, creo que las grandes decepciones del International fueron Maus y MTW, ¿no? Por una cuestión de que no... Parece como si hubieran sido superados, pero tan ampliamente... Bueno, parece. Fueron superados ampliamente por todos sus rivales. Ganaron creo que solo 3 encuentros en todo el torneo. Una lástima por ellos. Sí, y venían con un... Justamente se habían puesto como... Incluso muchos lo daban como un buen candidato favorito por el título, ya que venían teniendo una muy buena campaña, ganándole a Navi finales importantísimas. Sí, le habían ganado la DreamHack a Navi hace muy poco. También habían ganado la Premier League. Le ganaron 3-0 en un BO5, así que venían bastante bien. Claro. La verdad fue extraño, pero bueno. Bueno, seguimos entonces un poco con lo que sería este encuentro. Todavía no ha terminado, 30 minutos. El Londruid, el peluche asesino, como dice mi amigo Corsario, ya tiene lo que sería su AC, que es su Assault Cuiras. Ahí ya está Roshan, miren lo rápido que lo hace. El Enchantress ya tiene su Agamin. Pipa ha sacado lo que es el Darkseer. Y el Chaos Knight ya tiene su BKB, así que están bastante preparados para esta teamfight. Atento, vienen con Smoke. Sí, vienen con Smoke. Pone ahí ese Sentry Ward. Muy buena spot para intentar frenar en seco ese intento de Roshan. Y bueno, le sirvió de cierta manera, se arrepienten ya. Y están con la duda, no saben si me lanzo o no. Wow, wow, no están seguros. Están todos ahí. Todos. Y aparte hay dos por atrás, mirá.
Sí, Zhao Jin, efectivamente. Enigma. Sí, y ambos tanto con daga y con ulti, cuidado. Aquí el primero que cometa el error lo va a pagar muy, pero ¡Oh! muy Lo caro. pingaron Enigma. Enigma. Mira, 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 mira. Mira Zhao Shaman. Cuidado. ¡Oh! Ahí está Xiao Xiao molestando a ese Xiao Fien. Y queda lo expuesto. Stunea Enigma. ¡Oh, no! ¡Ultea! Ultearon solo para llevarse a Xiao Xiao. Mientras tanto, en la parte de atrás han entrado todos los chicos de Ignita. Y ahí está. Empieza el combate. El ulti es Enigma Black Hole. Alcanza a estar solo de agarre a ese Shao Knight. Pero será suficiente. No lo sabe. Ya está. Entra con BKB. Esa Templo Assassin empieza el combate intenso. Cae en uno, cae en dos. Y hoy. ¿Qué pasaba? Un momento de freeze, pero sigue el combate, Londres, el peluche cae en los campos de batalla. Impresionante. Entonces, tenemos una masacre a favor de los chicos de Ignita en esta última teamfight de taqueros. Sí, para mí fue un error que hicieron entre el Dark Seer y el Xiao Shaman. Primero porque el Xiao Shaman, o sea, digamos, quiso solo como disablear a los dos, al Xiao Fien y al Enigma. Y se usó el Wall of Replica, me parece muy mal, de muy mala manera, porque era preferible guardarlo para la teamfight y no solo para esos dos. Así que ya de por sí me pareció algo realmente muy extraño por parte de la gente de No Tie Hunter. Y bueno, el Chaos Knight que lamentablemente no puede hacer nada porque siempre lo agarran al Black Hole. Siempre. Y Enigma creo que ya tiene su BKB, si no me equivoco. Sí. Le está volando en el cobrier. Exacto, ya van entonces por la Si va torre Fien tiene inferior. queso, Sí. Templar tiene Roshan. Si no se termina ahora, vamos a ver si intenta. No hay vuelos réplica, no pueden hacer nada. Dignita se repliega. Mira dónde va a quedar el Enigma. Zakiro que está ahí guardeando. Templar que ya casi tiene su Dédalus. Y el Xiao Fien que va seguramente ir por su manta. Es más, el Xiao Fien tiene 6.000 de oro. 6.000 de oro, bueno, por algo será complicado el asunto Poquito más entonces, también. ¿no? Para los chicos de O No Tie Hunter. sacar Butterfly. Butterfly de una. Butterfly, Butterfly. O Dédalus quizás. Sí, efectivamente. Chicos, un detalle interesante y es de que si Hasta. escuchan que quizás el audio esté un poco bugueado, pero el del juego en sí, por ejemplo, que no se escuche cuando hacen doble, triple kill, etcétera, se debe a que por la última jugada en donde se cayeron, bueno, todos nosotros en general, al entrar rápidamente a un encuentro sin configurarlo, se buguea el audio. Es un bug que tiene Dota. De hecho, no sé si se dieron cuenta que de repente de la nada se empezó a escuchar dos veces a Taquero. Bueno, fue un bug del juego. Está así desde que lo conozco. Y cuando tú arreglas eso, para que no se escuche dos veces el cocaster en esta ocasión, se buguea el audio de juego. Así que, bueno, nada que hacer. Sí, es como extraño. Bueno, a mí me pasó todo lo contrario a lo que te pasó a ti. Yo lo tenía bugueado y cuando lo decidí desbuguear se me desbugueó solo. O sea, no, no, la verdad no entiendo. Pero bueno, al fin y al cabo el Xiao Fien terminó yendo por Dédalus. Era Butterfree o Dédalus, así que bueno, fue por uno de ellos dos. Preferí ir por Dédalus entonces. El Enigma está muy farmeado, bastante ya. Tiene BKB, tiene Daga, tiene Mecham, tiene Soul Ring, Arcane Boots y Urn of Shadows. Vladimir en él no ha ido por el Agamin, el Brewmaster. Es raro, pero bueno. Vamos a ver entonces la gente. Admiral Bulldog quiere armarle Skullbasher al Londruid. Ya lo tiene. Debería comprarla, el tema es que miren la puya que se viene en bottom. Skullbasher ha comprado entonces el Londruid. Ya se lo dio el peluche. Está totalmente armado ese peluche, pero no deja de ser un peluche, ¿no? Exacto. Bueno, No interesante deja de ver ser. que a tan solo 35 minutos de juego va 16-10 el marcador. También interesante ver que en su momento iba 9-1 y luego de la última teamfight en Roshan, el marcador, bueno, luego de ese, la siguiente, quedó de inmediato el marcador 12-9. Así que bueno, hasta cómo ha ido el Sí, pero también transcurso estuvo del juego. el Rampage del Darkseer. Sí, por lo mismo ahí se equiparó un poco más el marcador. Smoke. Smoke para No Tie Hunter. Ahí marcó la línea. Exacto. Esto puede ser la última teamfight o la última si la gana Dignitas. El tema es que
Cuidado, ahí va entrando. ¡Oh! ¡Muy buena entrada! Black Hole hablando completamente todas las intenciones por parte de los chicos de Nota y Hunter. Empieza el combate, no alcanza ni siquiera usar Back con ese Daxel para poder intentar aumentar el daño en su Wall of Replica. Pero tranquilos, porque aún quedan aún en pie. Empieza la persecución, cae Chao Knight, cae en uno, cae en dos. Empiezan a caer muchísimos enemigos, queda solo esa Enchantress. No, va a caer y va a explotar. ¡Uy! ¿Viste eso, Taquero? ¿Lo viste? Lo vi. 920. Entonces, para la gente, la verdad que fue una partida increíble. No entiendo cómo la gente de vio que tenían la smoke, pero bueno. No entiendo, de todas formas, qué pasó. ¿Entiendes, Corsario? O sea, ¿cómo sabían que iban en smoke justo para ese lado? No lo sé, pero lo que sí te puedo decir es que ese White Sex, ese Enigma, entró tras las líneas enemigas. Es decir, venían todos encima, salta atrás, ultea. Y hasta luego nomás todas las intenciones de remontar ese comeback que podían tener quizás los chicos de No Take Control. Uh-huh. Así que bueno, parece entonces que GG ha terminado este encuentro. Vamos con Empire MTW. Exacto, ahí está entonces. Tenemos al ganador de este encuentro, los chicos de Dignitas. Ahora no se separen, chicos, porque se viene el siguiente encuentro, unos minutillos más.